Televisa presenta. Televisa del Golfo. Gente Libre. Presenta. Amigos de Ranchos, oye, estoy fascinado viendo estas vacas Jersey aquí atrás de mí. Estamos en el área del proceso de ordeña. Esta es una carrusel, este es de equipos Madero. Estamos viendo los procesos, cómo están presellando los muchachos aquí de el rancho Flor de Alfalfa, aquí en Querétaro. Realmente, pues es muy, muy agradable ver el trabajo tan profesional que hacen los muchachos mexicanos de aquí de Querétaro. ¿Qué tal? No es complicado, ¿verdad? Tu trabajo. ¿Cuál es tu nombre? Rogelio Lara. No, no es complicado. Rogelio, ¿estás a gusto trabajando en una ordeña con una una área de procesos como esta que Madero tiene aquí trabajando con ustedes? Sí, sí, es muy, muy fácil, muy a gusto aquí. Práctico, ¿aquí qué estás haciendo tú? Aquí hago la checada de la leche que salga de calidad y la desinfectación de las chiches de las vacas. Haces lo que es el presello, que le llaman. Presello. Son vacas Jersey todas, ¿ven? Este rancho. Todas. Aquí vamos a observar, amigos, cómo Rogelio hace todos los procesos de limpieza, cómo va limpiando lo que es la charola de acero inoxidable. Esta es una de las únicas salas de ordeña que van a encontrar este tipo de mesa giratoria, un carrusel precioso que es orgullosamente mexicano. Esta es una sala de ordeña hecho por gente mexicana y exportan este tipo de equipos a tanto España como Estados Unidos. Y aquí Rogelio está haciendo los procesos de la entrada. Por ese lugar entran las vacas y aquí está lavando. Van entrando y entonces él hace lo que es el presello, hace lo que es el lavado. Ellas muchas veces en la entrada defecan porque pues vienen con un poquito de estrés. Y entonces ya lavan aquí para que todo esté limpio, para que la leche ya durante la ordeña los procesos sean muy limpios. Estamos ahorita, pues son las 6 de la mañana prácticamente y podrán ver que hay algo de oscuridad, pero son más de 1,000 vacas. ¿Cómo cuántas vacas están ordeñando aquí, compañero? 820. 820 en esta área. Sí, en esta área. Muy bien. Aquí vemos cómo hace el presello. Él lo que hace es que mete este tipo de productos para que se desinfecten las áreas de la teta, apenas si se logra ver por la oscuridad. Este es un presello que se usa normalmente para tener una mejor asepsia del lugar. Nos acompaña también aquí con nosotros el médico veterinario Ubaldo Rodríguez. Ubaldo Rodríguez es el técnico que Casa Madero, lo que es Equipos Madero, tienen aquí en esta zona. Ubaldo, buenos días. Pues muchas gracias por acompañarnos y darnos tu opinión y pues realmente capacitarnos en cómo son los procesos. En esta sala de ordeña tengo entendido, y algunas de aquí de Querétaro, tú eres el que lleva la asesoría, la venta, el seguimiento técnico de los equipos de Madero. Esto habla pues de la profesionalismo de una empresa orgullosamente mexicana que empezó en Torreón y ahora ya la tenemos casi en muchos lugares donde hay vacas lecheras. Sí, efectivamente, es una empresa 100% mexicana. La matriz está en la ciudad de Torreón, en la comarca lagunera, y tenemos sucursales tanto en Delicias, en Aguascalientes, Querétaro y en el país de Puerto Rico. Como no sé qué quieras saber. Aquí en Querétaro tenemos un grupo de personas que trabajamos, que le damos servicio a todas las salas de la región. Y esta es una de ellas. Este es un rotatorio de 40 unidades que viene trabajando desde hace aproximadamente 4 años. Ordeñan aproximadamente un poquito más de 800 vacas, 2 ordeñas al día. No sé qué más quieras saber. Pues básicamente lo práctico de y lo limpio, digamos, de la plataforma que es en acero inoxidable. Estamos hablando a nuestros televidentes de que este es orgullosamente un sistema que diseñó el señor Madero y que pues ha llamado la atención. Otras empresas extranjeras no tienen esta maravilla de sala de carrusel. De hecho, esta sala no es de acero inoxidable, es de acero galvanizado.
¿sí? Las tenemos también en acero inoxidable, pero es un poquito más económica la de acero inoxidable, pero digo, perdón, la de acero este galvanizado, pero es igual de funcional, igual de eficiente que la de acero inoxidable. Si quieren ver el proceso, cómo empieza el de la ordeña, ¿me lo vas explicando? Bueno, en esta parte de ahí, bueno, en esa parte de ahí están entrando las vacas que vienen, que son arreadas desde atrás. Esa antena que se ve ahí abajo, esta antena que se ve aquí, es la que va a identificar a la vaca por medio de este podómetro que traen en la pata. Y al momento que pasa por ahí se identifica el número de la vaca, y en la antena que está ahí arriba, al momento que pasa la unidad, hacen contacto esas dos piezas y se identifica el puesto. Esto nos dice que la vaca fulana de tal está en el puesto número tal. ¿Sí? Bueno, aquí los jóvenes están haciendo lo que es la preparación de la vaca. Lo primero que se hace es poner un presello. En este caso estamos usando un presello en base yodo. Este presello se debe de dejar de trabajar durante 15 segundos hasta el siguiente proceso, que es el despunte. El despunte es el principal estímulo que se le puede dar a la vaca para que libere la leche rápidamente. Este despunte debe ser un despunte firme. Es para ver que no haya algún coágulo, ¿no? Alguna cosa que... Más que nada para abrir el esfínter del ¿cómo se llama? Del pezón. Y a la vez, la función más importante es el estímulo que manda a la vaca, al sistema nervioso de la vaca, para que empiece a liberar la oxitocina y haga su función de bajar la leche. Después de ese despunte deben de pasar aproximadamente entre 70 y 90 segundos para poner las unidades, que es lo que está haciendo el joven de ahí. Y ahí ya se pone a trabajar el sistema y empieza a bajar la leche. Hace el vacío la mamila para ya entonces empezar a bajar. La máquina produce un vacío. Al momento que se la pones a la ubre, empieza a jalar toda la leche. Y así se va la vaca, se va ordeñando. Nuestra intención es que la vaca sea ordeñada rápidamente. Entre menos tiempo se tarde, es mejor para la vaca. ¿Cuánto más o menos dura el proceso del giro de estas 40 en esta área, de este cilindro? El giro del rotatorio es de 10 minutos. O sea, tú estás ordeñando un promedio de, en esta sala, 40 vacas cada 10 minutos. Y aunque la vaca tiene de ordeñarse más o menos en 6, 7 minutos. Sí, cuando llega la parte de allá, la vaca ya terminó de ordeñarse. Quisiera que nos explicaras aquí, por ejemplo, que hay un poco de luz todavía. Aquí vemos que está computarizado. Si nos explicas qué es lo que viene aquí. Sí, todo este equipo está completamente automatizado. Ajá. Dicho en estos displays que podemos ver aquí, sí. Aquí nos aparece el número de la vaca, que viene siendo el número de la vaca, y la producción que lleva hasta este momento. Esto va a ir cambiando constantemente, en una razón de aproximadamente 200 gramos. Correcto. ¿Sí? Hasta que termina la ordeña de la vaca. Aquí el retirado de la máquina es automático. Dependiendo del flujo de leche, ya lo tenemos calculado. Va a retirarse la máquina. Ya a la vuelta hacia donde vamos. Prácticamente aquí hacia donde vamos, en esta dirección. Poco a poco vamos a ver vacas que van soltando ya la pezonera. Porque quiere decir que ya terminó su ordeña, ya no tiene leche. Y hay una característica muy importante en este equipo. En el momento en que se desconecta ya la máquina de la ubre, empieza un sistema de lavado. Estas vaquitas como que siguen dando leche. Entonces aquí, como ven, amigos, estas todavía no sueltan. Porque siempre la yesa, ahí está otra que suelta, ya a esta altura del cilindro que ya vamos terminando. Ahí vamos a ver cómo empieza, mira, ahí va a empezar a soltar el dren. Ahí viene, ahí es el lavado. Ahí, como dice el médico Ubaldo, como ya empieza a hacer como que el yodo empieza a hacer un reflujo, ¿eh?
Bien, pues muy interesante realmente. Oye, ¿qué peso tiene, digamos, con las 40 vacas y todo lo que en la estructura de fierro tiene? ¿Qué peso tiene calculado? Mira, el peso exacto no sé, pero lo más te puedo decir que se maneja con un motor de un cuarto de caballo. Es muy ligera. De hecho, esta unidad, esta sala o este rotatorio, si tú lo quieres jalar con la mano, con dos personas puedes moverlo con vacas, por el sistema que tiene de rodamientos, que es metal con metal. De hecho, es muy ligero. Tú lo puedes mover, con dos personas puedes mover este rotatorio así cargado de vacas. Bien, amigos, hay mucho que ver aquí en este precioso rancho con las Jersey. Gracias por este momento. Vamos a seguir. Estamos aquí en Flor de Alfalfa, aquí en Querétaro. Amigos, vamos a un comercial.